Buenas noches y bienvenidos a este programa especial eh, donde vamos a hablar, por supuesto, de Benalmádena y, por supuesto, de las cosas importantes que se hacen en Benalmádena y quizás de las que se van a hacer también. En este programa vamos a hacer ya balance de los primeros 100 días del nuevo gobierno municipal que lidera la alcaldesa Paloma García Gálvez, con la que contamos en este plato de televisión. Alcaldesa, buenas noches. Buenas noches. ...entendíamos que era una oportunidad para, bueno, pues para hacer ya balance... ...de esos primeros 100 días eh, de gobierno. A partir, a, intensos, intensos 100 días. De eso podremos hablar. A partir de ahora, por supuesto, cada 30 días, más, cuando lo permita su agenda... ...pues vamos a ir bueno, pues tomando un poco el pulso a la actualidad municipal... ...a través de usted. Dada la excepcionalidad de este programa, porque son primeros 100 días... ...de gobierno de Paloma García Gálvez, con, con todo su equipo... Eh, pues queríamos oportuno contar con nuestro compañero y su director de esta televisión, como es Paco García. Paco, buenas noches. Gracias por la invitación. Me siento privilegiado por contar con este programa para conocer más la realidad de Benalmádena, sobre todo después de 100 días intensos que esperemos la alcaldesa sepa relatarnos, porque a lo mejor en 50 minutos... ...poco se puede decir de lo mucho que seguramente... ...se habrá podido hacer en este periodo... ...por tanto, como un espectador más... ...y con el privilegio de poder participar... ...gracias por la invitación. Pues bueno, pues gracias al alcalde por estar aquí con nosotros... ...gracias Paco García y gracias a ustedes por estar ahí... Eh, ...atentos porque vamos a tener la oportunidad... ...de conocer aún más a nuestra alcaldesa... Eh, ...Paloma García Gálvez, abogada... ...bueno, un gran currículo en el mundo de la judicatura... ...como letrada, pero eh, lleva viviendo en Benalmadena... Bueno, eso, pasa que usted no ha perdido el acento madrileño, cosa que no es mala, pero que lleva usted aquí desde los 15 añitos, en, en Benalmádena. Sí, eso es cosa del oído. ¿eh? Tengo mal oído y entonces los acentos se, se pegan poco. Y por supuesto no puedo cantar. No, para nada, pero, no, pero que cualquiera pudiera pensar, bueno, pues, bueno, porque hay mucha, muchísima gente que la conoce en Benalmádena y sobre todo en Málaga, en el mundo del, de, de la judicatura. ...pero que cualquiera podía pensar... ...bueno, pues esa mujer no, no... ...lleva usted de los 15 años... ...¿cómo ha cambiado Benalmádena... ...desde que usted llegó con 15 años hasta ahora, Paloma? Madre mía, ha evolucionado... ...recuerdo que aquí apenas había dos calles rodadas... ...en el Arroyo de la Miel... ...y Benalmádena Pueblo era pues... ...una tacita, era una tacita, era una preciosidad... ...que no ha dejado de ser una preciosidad... ...ha crecido, se ha desarrollado... ...y ha evolucionado. Y cuando, claro ni usted ni su familia me imagino, pensó en un momento, con esos 15 años con los que usted llegó aquí, que llegaría a ser la primera alcaldesa de este municipio. La primera mujer al que Sí, la primera alcaldesa. Eso, no sé. La verdad es que nunca. En eh, las charlas con su familia, los cafelitos, el, oye, ¿quién te iba a decir a ti? No sé. Hombre, con 14 o 15 años, la verdad es que no, sí, se, no, se, puede pi no se piensa casi en los 50. ¿eh? Pero... Eh, Siempre me ha gustado, siempre he tenido una vinculación directísima con Benalmadena Pueblo. De hecho, sabes que mi marido eh, se ha criado aquí y, y mi relación con Benalmadena Pueblo es estrechísima. Y nunca, nunca pensé en esta situación, pero sí siempre en colaborar de alguna manera con, o bien con el gobierno municipal, o bien de alguna forma en la que pudiera ayudar a mejorar y a, y a realzar a Benalmadena. Y sé si que eso forma parte de su carácter, ser una persona inquieta, ganas de implicarse, ganas de participar. Lo que pasa es que hasta que uno no se va haciendo un poco mayor, entre comillas, todavía no llegó hasta los 50, pues ¿eh? eh, no se llega uno a definir exactamente qué es lo que quiere hacer. Quizás sea eso. Eso lo sabe de sobra, que no llega a los 50, ¿verdad? <laughs> sí, no sabes exactamente cómo. Es una, una sensación que tienes y lo de la inquietud, pues son los demás los que te, tienen que, los que te dicen, oye, para o no pares, ¿eh? esos son los demás. Yo creo que, que siempre estamos reflejándonos un poco en, en, en el resto de los, en los vecinos, en la familia. Abogada de profesión, eh, me imagino que la política poco a poco va colmando sus inquietudes, eh, su compromiso por servir a los demás. Eh, por atender las inquietudes de la ciudadanía, pero en principio, eh, pese a que usted se presenta como concejala para el Ayuntamiento de Benalmádera, en principio la opción política es a nivel nacional y la tenemos como eh, diputada nacional y, y al cabo del tiempo como alcaldesa. ¿Se esperaba en estos dos últimos años tanto movimiento en su trayectoria política para luego ser la primera edil de Benalmádera? Mucho movimiento, Paco. Claro. Ha sido un movimiento importante durante este último año, pero bueno, vosotros sabéis, y lo he dicho siempre, que soy una mujer de partido. Claro. Eh, llego a la política, empecé muy jovencita porque ya tuve mis primeros contactos aquí en Benalmádena eh, con las nuevas generaciones. Eh, después, por la, la, la situación bueno, profesional, familiar, decidí no continuar con, ese, con esta actividad. Y una vez que, que, bueno que esta situación profesional y la situación familiar me lo ha permitido, y como decía Paco antes, eh, la inquietud, claro. pues me lleva otra vez a retomar el, el querer colaborar con, con el Partido Popular en Benalmádena. Y de ahí a presentarme el, en las listas como concejal y luego pues en las listas nacionales, eso es una cosa de partido, ¿sabes? Que no, es, no, es ni, no fue ni una intención mía ni, ni una decisión el Partido Popular en Málaga consideró que podía eh, formar parte del equipo que se presentaba para las generales y, por supuesto, a disposición. Por supuesto que tendremos ocasión de conocer el balance de estos primeros 100 días al frente de la gestión del Ayuntamiento de Benalmádena. Pero me gusta, en principio, alcaldesa, conocer un poco su lado humano, su vertiente, para que todos nuestros telespectadores eh, bueno, pues, se hagan a la idea de que el político es un hombre o una mujer de carne y hueso. ¿Cómo compagina tanta actividad política, eh, pública, como es el caso de ser alcaldesa, con la vida familiar? ¿Cómo es posible sacarle horas al día, si es que las hay, para ser, bueno, pues ama de casa, madre de familia, esposa, mujer de calle? La verdad es que es muy complicado. Claro. Pero tengo una suerte impresionante porque es que cuento con un 50%, que es mi marido, que ah. es... Fantástico. Si no fuera por él, la verdad es que nada o casi nada de lo que estoy haciendo podría, podría llevarlo para adelante. Luego también mis hijos ya son mayores, ya son, tienen prácticamente su vida organizada y están muy ordenados, con lo cual eso también me da muchísima tranquilidad. Y que sepa todo el mundo que yo los domingos por la tarde plancho. Claro. <laughs> eso, lo he hecho siempre y no he dejado de hacerlo. Los domingos por la tarde me dedico a la plancha, así que. Claro. Yo, ...yo hubo un día que... ...bueno porque en el ...donde trabajo ya los últimos nueve años... Eh, ...pero un día en el Pueblo... ...bueno pues elegí con mi familia... ...el tomar un café allí cerca del Ayuntamiento... Donde ...hay lugares preciosos en el Pueblo... ...y cuando yo iba camino del lugar de residencia ...donde digo que es en Fongirola... ...Pijas Costa... ...eran las nueve y pico de la noche... ...y me sorprendió... cómo salía usted del Ayuntamiento... ...a esa hora de la noche decía... ...y el caso es que yo a usted la había visto por la mañana... ...trabajando, temas rueda de prensa y tal... Yo decía, puff, esto parece que es interminable. Sí, es, decimos muchas veces ahí en el grupo de trabajo que la alcaldía abduce, pero es que son muchos los temas, queremos avanzar, queremos avanzar lo antes posible, queremos que, que Benalmádena vea que tenemos ganas de trabajar, y es cierto, no es solamente que lo vea, es que el equipo de gobierno tiene muchísimas ganas de trabajar, y además, como es un equipo muy joven, si te digo que prácticamente yo soy la mayor del equipo, el, tiene muchísimo tenemos todos muchísima ilusión me imagino que el, el reto es, es bueno duro difícil de constancia diaria alcaldesa cuando usted asume la responsabilidad de ser la primera mujer la primera ciudadana de bienalmádena cómo se encuentra el ayuntamiento entremos en materia cuál es el panorama que usted observa nada más. Eh, continuar adelante la moción de censura y usted dejar su responsabilidad como diputada nacional y coger la vara de alcaldesa por primera vez en la historia de una mujer en Vene ¿Cuál es el ayuntamiento que usted se encuentra? Bueno, nosotros, el equipo, cuando llega o cuando llegamos al ayuntamiento, llegamos con muchísimas ganas y con muchísima ilusión, sobre todo porque es que habíamos visto que había desidia, eh, habíamos visto que tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida. Trabajaban cada uno por su lado, sin tener ninguna coherencia, ninguna cohesión, y si es que trabajaban. Entonces, esa desorganización te da la sensación de que no avanza, de que no ayuda al ayuntamiento a avanzar. La situación que te encuentres, bueno, si te digo que todavía estamos valorando y evaluando eh, todo lo que nos hemos encontrado. También tengo que decir que ha sido solamente un año de gestión eh, socialista Izquierda Unida y entonces, pues estamos poniéndonos al día todavía de todo, de, en todas las áreas. ¿Y qué, eh, qué son los asuntos que más piden los vecinos una vez que ustedes se incorporan como nuevo equipo de gobierno municipal? ¿Cuál es la inquietud? que le llega a la alcaldesa de parte de los vecinos ante ese año de supuesta desidia, como usted dice, de no haber habido un gobierno o gestión municipal. Pues lo que quieren los vecinos, lo que queremos todos, porque yo soy vecina y también claro. lo quiero, es que el municipio esté bonito, esté limpio, esté atractivo y además que haya trabajo y que haya actividad, que haya comercio, que haya movimiento. Que no nos quedemos estancados, que tengamos eh, ese interés y esa inquietud por, por resolver y solucionar los problemas. Y pues, tener nuestras calles limpias, tener eh, nuestra policía cerca, todo, todo eso. Sí. Servicios. Eh, la moción de censura, usted es elegida como alcaldesa y de manera de sufacta decide que renuncia a ser diputada. Eh, bien para el pueblo de Almádena, bien quizás para usted que se pueda volcar. Pero mmm, también llamativo porque hay muchos alcaldes o alcaldesas que compaginan varios cargos. Bueno, tú sabes que yo no comparo nunca. Yo creo no, que... no, pero que le quiero decir, bueno, que, sí, sí. que quizás podría haber seguido como diputada y tampoco hubiera ocurrido nada, ¿no? Bueno, Paco, yo creo que Benalmádena me necesitaba, o yo me sentía que necesitaba implicarme absolutamente con Benalmádena. Y, y la verdad es que no me ha pesado en absoluto. Es cierto que ser diputada nacional es un honor, es un orgullo, y además es un mundo completamente distinto mmm, al que habitualmente vemos. Eh, muchas veces he comentado a los compañeros que era eh, como estar en un telediario en, en tres dimensiones, porque es que tenías todo cerca y además podías participar en todo, o puedes participar en todo lo que se está cocinando. Pero es que Verán Madena es mi pueblo, Paco, y, y yo creo Chico. que que todo lo que yo pueda hacer y toda mi concentración debe ir a, a mi pueblo. Sí, pero en cierta manera, alcaldesa, usted, mm, permit, permíteme que, que incida un poco, bueno, porque, porque también es un tema que está muy en el orden del día. Eh, 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 también, en cierta manera, no porque a usted le queda mucha vida política y bueno y tiene una proyección importante, pero en cierta manera usted ha dicho, bueno, voy a sacrificar esta posibilidad que tengo como diputada nacional, si también usted ahí se ha sacrificado. Pues si es que no es un sacrificio, si es que Benalmádena es Benalmádena, es que no es ningún sacrificio, al contrario, para mí es un orgullo, un placer y una ilusión en absoluto. Eh, ¿Qué criterios eh, tomó usted, alcaldesa Paloma García Calvez, a la hora de componer el equipo de gobierno con el que cuenta? Bueno, los criterios... ¿Cómo para... se ha estructurado? Sí. sí, pues eh, me fijé sobre todo en el perfil de cada uno de los concejales. Eh, ...independientemente de su juventud o de sus aficiones... ...eso era sobre todo... ...cuáles eran sus potencialidades... ...o cuáles son sus potencialidades y sus posibilidades... ...y por eso muchas personas se sorprendieron cuando... ...por ejemplo en la Concejalía de Hacienda... ...pues nombramos al concejal más joven del Partido Popular... ...y sin embargo... ...yo no puedo decir más que estoy orgullosísima... ...de la labor que está desempeñando... ...por supuesto de todos... ¿eh? Pero eso creo que fue una sorpresa y todos se han alegrado notablemente de esa decisión. El hecho de su, usted ser de Abenarmadena, tener una cercanía con sus compañeros, también le, a conocerlos a todos personalmente, le ha ayudado a la hora de ubicarlos cada uno en el lugar, que usted entiende que van a rendir al 100%, ¿no? Claro, ten en cuenta que somos, venimos todos de un equipo de trabajo ya del de, de Partido Popular, que veníamos trabajando... Eh, codo con codo y por tanto pues, pues ese conocimiento era claro. Ya ser alcaldesa conlleva una responsabilidad eh, importante, pero en su caso, Paloma, eh, además asume una concejalía fundamental en un municipio turístico como es el caso de, de Benalmaden, la concejalía de urbanismo. ¿Por qué ha querido casar en su persona? Eh, esa responsabilidad, esa concejalía donde además Veral Madera siempre ha estado en el punto de mira de situaciones urbanísticas más o menos delicadas. ¿Cuál ha sido el interés suyo para decir, no, esta concejalía, urbanismo también la lleva a la alcaldía? Era un poco, perdona Cañada, perdona Paco y perdona la alcaldesa, era un poco como decir, bueno, pues me voy a jugar más el puesto en el alambre, sobre todo por la complejidad... No, no, por la complejidad... Bueno, <laughs> no. no, no, pues no. Vamos a ver, usted no le gusta comparar, pero uno tiene que hacer una lectura global de todo lo que ocurre en la provincia de Málaga y hay alcaldes que eligen concejalías menos complicadas. ¿O ninguna? O ninguna. Ese que, esa inquietud por implicarse y por andar en el alambre, ¿no? Bueno, creo que es cierto que es una concejalía complicada. Eh, yo confío notablemente, o sea, fundamentalmente, en el trabajo de los técnicos del ayuntamiento claro. y esa fue una de, de las primeras de las primeras cosas que les dije a los funcionarios cuando, cuando entramos en el ayuntamiento y fuimos visitando cada uno de los departamentos y de las áreas, que, que el trabajo tenía que ser en equipo y que, por supuesto, el funcionario, que es el que está ahí, conoce los temas y los expedientes. Es una parte muy importante de todo el trabajo. ¿Por qué urbanismo? Pues precisamente por la complicación. Creo que todos los concejales tenían ya. Muy cargados todas sus áreas y, y creía que por lo menos al principio, creo que por lo menos al principio en, esta, en este primer año, eh, urbanismo debía asumirlo yo si hay, y la responsabilidad de urbanismo debía ser mía. No creo en echar un pie para atrás en ningún momento, creo que cada uno debemos asumir siempre, siempre nuestras responsabilidades y, y hacerles frente. Y creo que urbanismo era una responsabilidad directa de la alcaldía. Precisamente desde ese área, desde la de urbanismo, es que porque quizás eh, el urbanismo en Veralmadera no haya sido muy bien tratado en los últimos años desde la parcela municipal. Eh, ¿Se puede mejorar el medio ambiente? ¿Se puede mejorar la calidad de nuestras vías urbanas? Eh, ¿Hay que ser más sensibles de lo que se ha sido anteriormente en materia urbanística en Veralmadera? Hay que ser mucho más sensible en materia urbanística. De todas maneras, tener en cuenta que, sin comparar, eh, sí. hay muchos municipios que se encuentran con situaciones y problemas candentes eh, y, sin embargo, bueno, nosotros nos estamos manteniendo y nuestro ayuntamiento va trabajando adecuadamente. Eh, nuestra idea de urbanismo es una idea de respeto absoluto. A esa calidad de vida que es lo que pretendemos que tengan todos nuestros vecinos y, por supuesto, los que nos visitan, porque esa es otra de las cosas que queremos: que vengan visitantes, que nos elijan además como su lugar de residencia. Claro. Eh, tema estrella, sin lugar a dudas, eh, por supuesto, urbanismo importantísimo, medio ambiente, que vamos a decir, sobre todo siendo un destino turístico de excelencia, puerto deportivo lo digo así con letra grandes mayúscula como salga Puerto Deportivo Puerto Deportivo eso sí que fue un buen marrón por decirlo de alguna manera es coloquial <laughs> eh, lo que nos encontramos por, habíamos comentado antes que esa inactividad pues fue clara y se vio patente en el tema del Puerto Deportivo a punto de prescribir las licencias y las concesiones y, sin embargo, pues, no se había actuado nada. No se había realizado ninguno de los proyectos a los que estábamos obligados conforme las exigencias de la Junta de Andalucía. Y la verdad es que la actividad fue, fue frenética en la primera semana de la toma de posesión porque tuvimos que ir a Sevilla, tuvimos que ir a Madrid a hablar con la Delegación de Costas y Medio Ambiente en un área, con la Junta de Andalucía también, el, el área que se dedica o que lleva eh, los puertos deportivos. Y, y la verdad es que tengo que decir que todo fue bien. Conseguimos eh, la prórroga de, de la concesión para, el, para presentar el proyecto de ejecución y en esa fase estamos. Eh, es tan importante. Porque claro, hoy en día, tal y como está la sociedad y hay tantas posibilidades, o al menos entiendes que tiene que haber, es tan importante esa ampliación para el municipio. Es importante la ampliación. Tú fíjate que Benalmádena tiene montaña por detrás y por delante solamente tiene solo tiene mar y además el mar que es nuestra fuente de una de nuestras fuentes sí. de riqueza. Eh, no solamente tenemos los hoteles que ya están y que no se pueden mover. Tú fíjate todo lo que puede venir. Por, por, la, por la vía marítima, de turismo y de desarrollo. Y es, es importantísimo, además, tener en cuenta que son obras de una envergadura que, que eso no se hace en dos días, que no es un edificio que se levanta en ocho meses, en un año, sino que es, que es una obra de muchísima envergadura y eso puede dar trabajo para mucho tiempo al municipio y a la provincia. Por ese tema, Paco, y si algo que, que quieras preguntar algo más sobre el puerto deportivo, que sabemos que es el tema estrella, ¿En qué situación se encuentra, alcaldesa, todo esto del puerto deportivo, esas gestiones que se han realizado, que afortunadamente se ha llegó a tiempo, que usted ha encontrado colaboración con otras administraciones? ¿En qué situación nos encontramos a día de hoy, después de 100 días de gobierno, con el puerto deportivo? Pues estamos en la fase de. Se acaba de adjudicar el proyecto, el proyecto de ejecución, y en cuanto el proyecto de ejecución esté desarrollado, pues salir eh, a concurso público para ya la designación de la empresa que esté interesada en desarrollar el proyecto. ¿Y Dice que, sí. que Perdón, en cuestión de plazos y tal estamos todo bien. Ahora todo, mismo no estamos perfectos, estamos bien. La verdad es que hablar del puerto deportivo de Benalmádena daría pie para un programa monográfico por la importancia. Sí. Todo y llegará, todo que llegará. Que tiene no solo para Benalmádena, sino para el Mediterráneo andaluz. Pero, alcaldesa, eh, el pueblo de Benalmádena, el municipio de Benalmádena, tiene una singularidad especial que le hace distinto a los demás. Eh, con tres núcleos urbanos perfectamente diferenciados, distintos, a cual eh, de una manera más dispar, la costa, Arroyo de la Miel y Benalmádena Pueblo. Han transcurrido 100 días de gobierno del Partido Popular en coalición con el Grupo Independiente de Benalmádena. ¿Qué balance, aunque entremos luego.? Punto por punto genérico, hace usted de esta gestión en un municipio, como digo, tan variopinto, tan singular y tan complejo, que le ocupa, pues, como usted ha dicho al principio, las 24 horas del día. El balance siempre es positivo. El balance siempre es positivo. Eh, lo que se refiere a los tres núcleos de población, no somos el único municipio que tiene tres núcleos perfectamente diferenciados. Debido a la orografía que tenemos en nuestro territorio, solamente con que te vayas a Mijas, pues ya te encuentro también. ¿eh? Sí, que también tiene... es complicado. ¿sí? Claro, Mijas es que... no tiene puerto deportivo. Bueno, vale, verás, está, están en eh, ello, eh, 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 aquí no igual eh, me puerto es El puerto no deportivo en, fin, en, en Benalmádena. Benalmádena, además, que tiene, nos lo han dicho todos los ingenieros que han pasado por aquí, que han trabajado en este puerto, eh, tiene una situación privilegiada. Sí, veréis, bien. Benalmádena es que está en el centro de toda la provincia, sí, en lo que es la línea de costa. Tienes a Málaga capital a 25 kilómetros, tienes Marbella y Estepona a 50. Luego estrategia. además la, sí, además es que la forma que tiene la bahía claro. es privilegiada también por la facilidad de acceso de, de los barcos y de, que, que queremos. O sea que eso nos lo han dicho absolutamente todos. Eh, los núcleos diferenciados, el balance, bueno, Benalmadena Costa es que es la entrada de, de siempre, de, 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 de la provincia, es nuestra cara, es nuestra es un... Carta de presentación, ¿no, alcaldesa Sí, quizás. efectivamente. Arroyo de la Miel es la zona que más se ha desarrollado, la verdad, en estos últimos 10 años ha crecido muchísimo y es donde está el principal área de comercio, de trabajo y de funcionamiento de servicios. Luego ven Almadena Pueblo, que siempre había quedado como un pequeño reducto. ¿Has visto cómo ha crecido? Totalmente. Tú fíjate, toda la parte que llega hasta, hasta Mijas por la carretera pequeña, ¿eh? Como tenemos toda esa área de deporte de cultura de, de desarrollo de parques de, de viviendas claro. de viviendas también pero además con unas vistas espectaculares es que precisamente por esa complejidad y variedad que tiene el municipio me imagino que las demandas en cada uno de estos núcleos son dispares son distintos y, y en cien días no se pueden atender tantas demandas tan dispares pero me imagino alcaldesa que en principio atender escuchar proyectar eh, ¿El equilibrio para dar a todos esos núcleos ese mínimo básico para todos, digamos que es bueno pues equilibrado, vale la redundancia? Pero totalmente equilibrado. Eh, una de las prioridades es el, los accesos. Eh, sabéis que todo el área de Benalmádena Madena-Pueblo pues ha estado siempre, dada la orografía que tiene y la configuración que tenía, sobre todo en materia urbanística. Era muy complicada o es complicada. Eso hablaremos luego más adelante. Sino, vamos, porque de Gustavo, aquí lo hice y lo tengo sí. aquí previsto también. Bueno, pues te adelanto. ¿eh? Va, o sea, bien, simplemente pues estamos trabajando en escuchar las demandas de los vecinos porque además ya hay muchísimas personas que están viviendo ahí eh, en el área de Arroyo, pues eh, tres cuartos de lo mismo. Y por supuesto ven Almadena Costa, que tiene también sus, sus particularidades. No tenemos que ir a publicidad. Me ha llamado la atención... Eh, como ha, ha descrito usted, bueno, pues... ¿Estamos, distint... a, estamos en publicidad? No, 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 no vamos a ir a publicidad. Ah, ¿no? Cuando vale. yo diga que no vamos a publicidad, alcaldesa. Eh, que me ha llamado la atención como ha descrito usted las distintas particularidades del municipio por la autovía, por mijas y tal. Que bueno, que eso es porque lleva usted de los 15 años, que conoce muy bien el terreno. <laughs> sí. Alcaldesa, eh, nos queda un poquito más. No le importa, vamos a publicidad, ahora volvemos, ¿de acuerdo? Sí. Paco, vamos ¿Precito? a publicidad. Vale. Señores, no se vayan que tenemos más temas que plantearles a la alcaldesa y, bueno, y conocer más temas que se han hecho en estos primeros 100 días de trabajo. Ahora volvemos. Bien, pues después de la publicidad, se acaba usted de incorporar, estamos en un programa especial. Hablando, tratando los primeros 100 días de Gobierno Municipal... con la alcaldesa Paloma García Gálvez a la cabeza de este equipo de gobierno. Alcaldesa Paco García, hemos hablado de muchos temas, pues yo creo que hemos tocado el tema estrella, porque aquí le llaman la joya de la corona. Pero esa joya de la corona, que es el puerto deportivo, eh, que hablábamos que bueno, lo que la costa por aquello del motor económico es la carta de presentación pues tiene una entrada, una entrada que parece que ni unos ni otros se ponen de acuerdo para arreglarla de una vez por todas y que yo me imagino que dentro de esa agenda que tenga usted, digo yo, digo yo, y sabe usted que la obligación de preguntar y la prudencia o no de contestar, pues tendrá un color especial, me refiero, a la rotonda de Solimar. Ya con el gesto me está usted diciendo algo, ¿no? Eh, tema, bueno se ha, se ha hecho una medida en un principio oye a mí no me, no me desagrado lo de las plantitas todo lo que sea verde me gusta se rodeó todo unas plantas grandes y tal se posibilitó el giro ese y, bueno que algo se ha hecho para hacer que los comerciantes están ahí a ver ahora qué sí la rotonda de Solimar es la asignatura pendiente de nuestra entrada a Benalmádena eh, y efectivamente, fíjate tú qué facilito era mientras se decidía o no se decidía, se encontraban fondos. Poco, ¿no? Claro, simplemente mm, quitar esas vallas horribles que, que había y, y poner unas cuantas plantas que, que embellecieran y que por lo menos no nos dieran esa imagen. Perdona, alcaldesa, un inciso, perdona que le interrumpa, de verdad, cosa que en mí es muy habitual día de lo de las plantas? Bueno, ahí tengo también a mi concejal de ah. Parques y Jardines, que es una prenda. Uh -huh. Es una prenda para eso y sí fue una idea del equipo. Además es que a todos se nos ocurre cambiar las plantas. Una de las cosas que hemos hecho en la alcaldía mismo es poner unas. Ya por eso le he preguntado porque ha apreciado <laughs> que hay más plantas en la alcaldía, por eso le he preguntado. Vamos, por eso le decía. Pero perdona que la había interrumpido. No. Eh, efectivamente, es la asignatura pendiente y dependemos de los, de los fondos eh, FOMIT para, para el desarrollo del proyecto. Que no quiero decir nada ni avanzar nada, pero que esperamos que en este otoño podamos daros alguna agradable sorpresa. Mm. ¿Va usted a intentar recoger opiniones de los comerciantes a la hora de decidir cómo va aquello definitivo? Déjame que no te diga nada. Ah, bien, vale, de acuerdo. Déjame que pues, no te nada. diga nada, Anda, que sea una sorpresa. Una sorpresa, muy bien. Pues bueno, pues bueno, vale, me ha dejado ahí un poco, porque intentaba yo incidir un poco en ese tema, teniendo en cuenta la importancia de la rotonda, ¿no? Hablábamos de sí, sí, puertos, visto... ampliación y tal. Y ahora yo sí me lo... ¿Has visto? Perdona, has visto que también pues, hemos abierto el resto sí, sí, de la sí, rotonda. Sí, sí, ha permitido que, ese es giro. que ha facilitado a todos los vecinos de de la zona de Cruz del Sur que puedan llegar si hasta si no tienen que ir hasta la otra rotonda de los claro, efectivamente. O, de la o hacer cualquier barbaridad que luego pues trae malas consecuencias Entonces... hablamos antes Paco eh, alcaldesa de los accesos a Benalmádena yo le decía de ese tema lo quiero sobre todo porque sé que desde el Partido Popular se ha llevado a cabo una campaña muy importante que le han llamado la, el kilómetro 222 y es también un eterno... Bueno, los que venimos a trabajar a esta bonita sí. tierra como Benalmádena ustedes Málaga... yo de Fongel, la mezcla pues lo tenemos que padecer esos accesos que hay que bueno, ¿cómo es posible que un municipio tan importante como Benalmadera, o bien entras por el, el Iquerón, o bien entras por aquí por el Polígono, o bien por bueno o por el Paseo Marítimo, por Fongirola, ¿no? bueno por la zona de la costa, es muy poco no para tanto huerto, no muy poca entrada de agua. ¿no? Has, visto, Entígame... ¿Has visto, Paco, lo que, lo que tenemos que sufrir? Eso... Fongirola que tiene más de seis entradas, y tú fíjate cómo es Fongirola. Por, com, por, comparar, sí, ocho, ocho kilómetros por comparar preciosos pero 8 kilómetros de longaniza que decía eh, alguno y, y Benalmádena tiene solamente tres posibles entradas es un tema que bueno en el momento en que se negoció pues pues no sé ¿Eso cómo es? Éramos ¿Claro pequeños, en el momento en claro. ese negocio. ¿En qué situación se encuentra eso? Pues estamos en contacto con el Ministerio de Fomento para ver la, la solución que se le puede dar sobre todo al acceso a la autovía por la parte de Arroyo de la Miel, porque ahí eh, ese kilómetro 222 es una tragedia eh, todos los días, por lo menos cuatro veces, en las horas puntas de entrada y salida y las caravanas que se forman. Y estamos en contacto con el Ministerio de Fomento. Eh, ya la ministra eh, tuve un encuentro con ella al poco de de acceder a la alcaldía y conocía perfectamente el tema y el proyecto y se comprometió a retomarlo. Sabes que ahora el momento no es el más idóneo o el más adecuado para hacer grandes inversiones, pero nosotros no. ...ir haciendo agenda, quizás. ¿no? Exactamente, no desistimos del tema, insistimos en él y, por supuesto, avanzamos todo lo que podemos. Yo, perdón, Paco, antes de que pasemos al tema que tenemos preparado el siguiente, yo quiero incidir en lo de las entradas porque esa gestión que, que es importante continuar porque un municipio tan importante lo hemos dicho eh, Benalmádena eh, destino turístico de excelencia la cantidad de parques temáticos y lo que es Benalmádena en el conjunto de la costa del Sol lugar privilegiado y claro imagínese usted cualquier eh, turista que llegue esa autovía y tal y va a entrar al pueblo y se encuentra esto pues nos está echando y usted puede hacer la mejor alcaldesa del mundo que yo no dudo que lo será con la mejor brillante gestión pero si ahora se encuentra ese embudo ahí da sí. la sensación como de república bananera y permítame la burda expresión, no no sé. Mi pueblo no es eso, Paco. No, 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 por supuesto que no. De <laughs> hecho, no es antes eso. lo he halagado, pero quiero decir, hombre, lo que lo conocemos sabemos las muchas bondades y virtudes, pero cuando llegas aquí por primera vez y te encuentras ese en embudo que en verano en invierno baja un poquito, pero en verano es algo que tú dices, esto no puede ser una ciudad tan importante como esta, no se puede permitir este lujo. Le insisto en esto, aunque me lo haya explicado, por la importancia que tiene para el municipio. ¿no? Sí, no, es cierto. Además, como hemos dicho también antes, eh, Benalmaden es que se encuentra en una situación privilegiada geográficamente. Sí. Está a 10 kilómetros del aeropuerto de Málaga, el tren de alta velocidad llega con el de cercanías hasta el mismo centro de arroyo de la miel. Y, y es cierto, y por eso te digo que es un tema que nosotros no dejamos, que seguimos insistiendo y que vamos a ver el, el Ministerio cómo se comporta con nosotros. Pues nada, por pues ver si Ministro, que no esté viendo, que sepa que está aquí estamos muy preocupados y que le empujamos a usted a que siga con esa gestión. Sí, Yo momento. soy uno de los sufridores de ese kilómetro, como muchos malagueños y visitantes, kilómetro 222 y ocurre dos lecturas. Una, que te aísla de Benalmádena, y claro. dos, que si quieres entrar en Benalmádena, claro. Pues te puedes aburrir por la dificultad en las retenciones que acontecen en dicho punto kilométrico. Que bien yo espero, dado que el Gobierno Central es del mismo partido que el suyo, las gestiones sean fluidas y veamos que pronto se arregle este importante problema que siempre casa con la economía. Y ahora, en circunstancias como la que nos encontramos... Independientemente del color político, claro. yo siempre he abogado y apostado por la lealtad institucional. Yo creo que las personas pasamos, cambiamos los partidos también pero, y sin claro. embargo las instituciones permanecen y por lo tanto lo que hay que dar es el servicio claro. a los ciudadanos que, bueno, que también nos vamos renovando, ¿no? no vamos a estar aquí para siempre, pero eh, también los que son usuarios habituales de, de la, de la calzada, de la carretera y que utiliza eh, esas, esos accesos en las horas punta, ...bueno, vamos a buscar el hueco... ...vamos un poquito antes o entramos un poquito después... Que nos yo, pongamos sé, un poco de acuerdo. ...yo sé que todos queremos llegar en punto... ...y todos queremos estar un ratito más en otras actividades... ...pero bueno, hay que buscarle soluciones... ...y mientras sí, mientras no... ...pues tener un poquito de vista y ya está. Alcaldesa, estamos inmersos en una palabra... ...como es la de economía... ...vayamos donde vayamos, gestionemos donde gestionemos... Eh, la economía, junto con la austeridad, otra palabra muy paralela, eh, están en la boca de cualquier gestor público. ¿no? En el caso de Benalmádena, como cualquier otro ayuntamiento, se formalizó un primer plan de proveedores, eh, de pago a proveedores, donde bueno la economía local se reactivó, pero a lo mejor se ha quedado pequeño y, como en otros muchos municipios, haga falta un segundo. Y ojalá un tercero si eso sirve para eh, reactivar nuestra economía. En el caso de Benalmádena, bueno, cómo afrontamos eh, esa posibilidad de un segundo plan de proveedores para que la economía doméstica y local vaya poco a poco reactivándose y generando riqueza. El segundo plan de proveedores lo firmamos. Perfecto. Ya lo hemos firmado. Tenemos otro. Otra, otro oxígeno, otro balón de oxígeno que se le ha dado, que nos han dado para pago a proveedores, o sea que eso está firmado y está, está funcionando. Eh, es verdad que desde la. ¿Cuánto alcanza la cuantía del segundo eh, plan? Que, creo que otros cuatro millones y pico de, de euros, de euros sí, uh -huh. casi, casi cinco. Sí. Eh, y con eso, pues también los proveedores se han visto aliviados eh, en este, con este segundo plan. Pero estábamos hablando, me estabas preguntando por la austeridad. Claro. Tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es el plan de austeridad y otra cosa es el plan de proveedores, ¿eh? porque parece que en el último pleno además concretamente había un poco de confusión ese tema. El plan de austeridad es todo el control del gasto corriente que estamos pretendiendo hacer desde el ayuntamiento y para eso es fundamental pues alguna de las medidas que hemos tomado en la reducción del uso de los teléfonos móviles, el, en el tema por ejemplo. De la creación de una central de compras. ¿Mm? O sea, no cada departamento va a comprar ahora sus bolígrafos, por decir. Por libra no, cada provincia no sé, un lugar en concreto. Esa es, esa eso es una... tiene unos beneficios. Un claro, descuento. no solamente el descuento, sino también que controlas. No, claro, no son claro, claro. 200 bolígrafos, sino que a lo mejor son 125. Y no son mil paquetes de folios, sino que a lo mejor son 900. Y entonces, todas esas cosas, esas pequeñas cosas y el diario, es lo que nos lo que nos ayuda y lo que nos va a ayudar a controlar pues pues lo que antes estaba descontrolado. Por incidir en, en, en eso de la, eh, que usted ha explicado y que efectivamente fue, bueno, no motivo de polémica, pero sí creó un debate entre el concejal de Hacienda y algún miembro de la corporación, de la oposición. Es decir, una cosa es, usted me corrige, ¿eh? digo porque si nos están viendo los ciudadanos para intentar un poco incidir en el tema, una cosa es el plan de ajuste que le obliga a usted el gobierno para poder hacer al plan de proveedor. usted quiere uh, plan de proveedor. De acuerdo, le damos el dinero, pero usted tiene que hacer esto y esto y esto. Un poco como lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Pero y entonces hay que diferenciar eso, eso es. del plan que ustedes, una vez que llegan al gobierno, ponen en marcha. ...para seguir eliminando, bueno, gastos superfluos... ...independientemente de ese plan de seguridad ...o de ajuste que le exige el Gobierno de la Nación. Eso es, el plan de ajuste... Eso es lo que ahí parecía que había un poco... Claro, es que el plan de ajuste que nos exigen es, oiga... Eso... ...dedíquese usted a sus competencias... Eh, ...no asuma más de lo que debe para luego exigirme a mí... ...eso es lo que nos está diciendo la Junta de Andalucía... ...y lo que nos dice también el Gobierno Central. Eh, ¿Usted tiene colegios? Pues usted se dedica a la parte del colegio que le corresponda. Ahora... Si usted se mete en hacer un colegio nuevo, claro. eh, pues eso es un tema que no le, no le compete, sino que le compete a Junta de Andalucía. Y es la Junta de Andalucía la que tiene que cumplir con esa obligación de hacer los colegios. Nosotros cumplimos con nuestra parte de poner a disposición los terrenos municipales que la Junta necesite. ¿eh? O sea, que cada uno tiene que cumplir con su parte. Claro, yo me imagino que ser austeros y no reducir servicios. pueda ser algo difícil de mantener. ¿Eh? Y rápidamente los ciudadanos dicen, austeridad, me recortan, ya tengo menos calidad de vida, tengo menos servicios sociales, municipales, eh, autonómicos. Alcaldesa, ¿cómo se hace ese milagro? para que al mismo tiempo, por ejemplo, hablando de esa austeridad, también los funcionarios municipales se vean mmm, bueno, pues con un control laboral ampliado, acorde a las necesidades del municipio. ¿Cómo se hace ese milagro de la austeridad y mantener... Servicios de calidad. Bueno, y ya entramos en, el, en algo que han tenido ustedes que poner ya, que lo han anunciado, que es la ampliación del horario laboral. ¿no? Que por lo visto, las comparaciones, permítame usted que lo vea a modo provincial, pues han sido ustedes. Pues, ¿Me está haciendo las preguntas tan largas, tan largas, <laughs> no, tan largas? No, 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 es para <laughs> que, 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 que no se nos quede nada y no, para que no se quede nada. A ver, porque... los, servicios, los servicios sociales. No se han recortado en absoluto. O sea, el equipo de gobierno con el que colaboramos, el grupo político independiente, está realizando una magnífica labor en asuntos sociales. Eso sea, es indiscutible. Porque es que ninguna familia se queda desatendida. Ninguna familia se queda desa desatendida ni desasistida. O sea, eso está así. Estamos intentando recortar, ajustarnos en todas las áreas en las que podemos. O sea En todo lo que podemos, ahí nos ajustamos y nos recortamos. Seguimos exigiendo a la Junta de Andalucía que cumpla con sus planes y sus obligaciones de dependencia, ¿eh? porque es que si nosotros tramitamos dependencias, la Junta se compromete a una cosa y luego, sin embargo, no nos la propone. Una pregunta al hilo de, de las competencias. Mira gente... que luego se me olvida el resto. No, eh, eh, ya, lo digo porque lo ha sacado a la relación. ¿Cómo están las cuentas en cuanto a municipio Junta de Andalucía? Sí, pues se debe sí. mucho sí, por pues parte de unos tenemos... o de otros. ...o están equilibradas? No, 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 ahí tenemos una deuda pendiente... ...de la Junta de Andalucía de casi dos millones de euros... Eh, ...que van a, a las áreas de bienestar social... ...y a las áreas de, de empleo... ...y en todo el tema de los talleres... ...y de los, de los cursos de formación... ...y ahí estamos luchando para que nos proporcionen... Y nos den eh, lo que nos tienen que dar. Por eso le preguntaba lo del milagro. Y aún así, aún así estamos iniciando talleres... ...y estamos dando cursos de formación... ...pues con todo el esfuerzo del mundo. Bien... Servicios que se mantienen con la mejor calidad posible. Los sociales casi no se tocan o no se tocan, sí, sí, sí. pero sí que los funcionarios han tenido que tener un reajuste en sus horarios para ampliar jornada en función de mantener esa calidad. ¿Cómo se ha llevado a cabo esa reforma de los horarios en el cuerpo de funcionarios de la Unión Y ahora, ya si entramos en la ampliación del horario laboral que le impone el Gobierno de la Nación, sí, efectivamente. ¿Eh? otra exigencia. El Gobierno de la Nación nos impone la ampliación de, de la jornada laboral. Y la verdad es que la labor que realiza el concejal de personal o que está realizando es estupenda y magnífica. Ha sido dialogada, se ha hablado con los sindicatos, se ha tratado el tema y la verdad es que no ha habido ningún problema. Todo el mundo entiende y comprende la necesidad y la situación en la que nos encontramos y los reajustes que se han hecho se van compensando pues con, con formación, con horas de trabajo, tratar de reestructurar lo que son los horarios y conseguir pues que no haya horas extraordinarias que cuestan dinero al ayuntamiento y por supuesto a los ciudadanos. Y ha sido una labor difícil, un poquito larga, pero muy pacífica. Por eso le decía, porque la forma de, de anunciarlo, de contarlo el concejal, que luego tuvimos la suerte de tenerlo aquí en el programa de nuestro ayuntamiento, mm -hmm. lo contó con más detalle. Y perdona a usted, alcaldesa, que otra vez. en comparación con otros ayuntamientos ha sido un poquito un paseíto, vamos, pues flores muy bonitas, ¿no? Porque se ha incidido en compensarse con la formación, eh, las horas extras se van a hacer en las fechas señaladas de, de la feria, Efectivamente, eh, y de ha esa posibilitado manera... que a mí me haya mucho, y que creo que los comerciantes, bueno, es que lo que, como decimos aquí, lo que es, es decir, es, ese tema que tenían ustedes con el tema de la venta ambulante, se ha hecho tal ajuste que van a tener gente, para, si, policías efectivos para poder seguir la, la venta ambulante. Y al final, lo que a mí ya me llamó muchísimo la atención, consiguen ustedes un ahorro de un millón de euros. Sí, aproximadamente. ¿Dónde está el truco? Bueno, en gestionar, en trabajar y en querer hacerlo. Es ahí está el truco. No hay más truco. Es eh, la ilusión y las ganas de trabajo que tiene todo el equipo, Paco. Es, es eso. Eh, municipio turístico, bueno, municipio cosmopolita, municipio donde viven muchos colectivos extranjeros y claro la importancia de que se integren y que nosotros con ellos y yo con nosotros es decir una ciudad como Polita han puesto ustedes en marcha una campaña? campaña porque eso es importante el saber por supuesto que, los, que las personas que están empadronadas se pueden beneficiar bueno pues de muchas cosas que tiene el ayuntamiento pero al mismo tiempo y yo creo que también es importante aunque en no eso la alcalde quizás le cueste un poquito pero el otro, porque el otro día hablamos sobre ese tema no es importante que el ciudadano sepa que mientras más gente esté empadronada, independientemente de que se puedan beneficiar de muchos temas municipales, el ayuntamiento, de sus, esas transferencias que le, 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 le competen o le, o le tiene que recibir del gobierno de la nación, claro. se ven aumentadas. Eso es, no sé. Sí, la, el, desde el ayuntamiento estamos haciendo una campaña y estamos animando a todos los residentes a que se empadronen. Eh, y que se empadronen porque no solamente los beneficios que ellos puedan obtener. Eh, en sus cuentas bancarias, porque claro. efectivamente son eh, beneficios que van relacionados directamente con los impuestos, sino porque también eh, para lo que es el municipio, eh, el número de habitantes es importante a la hora de tener, de obtener las ayudas del Gobierno central. Transporte, infinidad de Todo, cosas. claro exactamente es, dependiendo del número de habitantes, pues lo, las mejoras, los beneficios, los in, las transferencias económicas desde el Gobierno Central son mayores. Pero sobre todo es el, el hecho de que, de que ellos mismos, de que los vecinos de Benalmádena, a los extranjeros, pues puedan tener también sus, sus beneficios, eh, uh -huh. tanto en las, en, si son mayores en los, centros, en los centros de mayores, porque tienen también actividades que, a las que pueden acceder sin más problema por ese empadronamiento, como luego pues, en sus recibos de, de IBI, agua basura, etc. Y siguiendo con él, bueno, una cosa es diferenciar extranjero residente y otra cosa es el turista. ¿Es el servicio de atención al turista extranjero que se está intentando coordinar, poner en marcha desde la subdelegación del gobierno? Lo anunció sí. usted cuando vino aquí el subdelegado y eso, ¿cómo va? Sí, pues eh, estamos en ello, estamos en ello. El subdelegado la verdad es que nos ha proporcionado todo el material necesario. Eh, ya es, un, es muy novedoso esta actividad, eh, se llama SATE, es uh -huh. el eh, servicio de atención al turista extranjero. Y, y ya en Málaga está funcionando. Es una oficina de cercanía al turista, de manera que él en su propio idioma puede expresarse, pueda decir qué es lo que le ha ocurrido y pueda presentar sus denuncias y que sean tramitadas pues, lo, lo más ágilmente posible. Eh, hombre, nosotros nos gustaría que lo utilizaran poco, porque evidentemente bueno, pero... nuestro municipio es seguro y tiene, y tiene poco problema de intervención policial en ese, en ese aspecto. ...pero creemos que es un servicio que se puede, del que se puede beneficiar... ...muchas personas, mucha gente y que además sentirse... ...con la tranquilidad de que expresarse en el propio idioma... Eh, ...les da a los ciudadanos. Lo cierto es que podemos estar puntualizando tema por tema... ...y al hilo, alcaldesa, de que ha salido el asunto turístico... ...a relucir, eh, Mira, Almadena, bueno, es santo, seña, estandarte... ...del turismo de la Costa del Sol por la singularidad que mantiene dentro de nuestra marca. ¿no? Pero mmm, no sé si aún podemos hacer mucho más para que el, la llamada estacionalidad pueda ser una realidad en nuestro municipio. Máxime cuando contamos con el mayor número de atractivos de ocio que pueda haber en una localidad andaluza. ¿no? ¿Cuál es el modelo turístico que desde el ayuntamiento se quiere implantar para que Benalmádena sea más potente turísticamente? Mira. Mmm... El turismo de sol y playa no está agotado, o sea, eso de que se agotan las no, cosas, eso. No, eso no está agotado. Mientras haya sol, mientras haya playa, eso no está agotado. El turismo deportivo, que además es uno de, las, de los alicientes que tiene también Benalmádena y que desde el Patronato de Deportes se está fomentando muchísimo, pues también, ya sabes, que hay muchos equipos eh, del norte de Europa que Te vienen a, a entrenar claro. aquí, precisamente, pues, por ese sol del que disfrutamos, del que disfrutamos habitualmente. Pero estamos en una situación económica que tenemos que reinventarnos. Todos nos tenemos que reinventar ¿eh? y también el turismo necesita ese impulso y ese trabajo. Y aprovechando esa singularidad que tú muy bien estás explicando de que tiene Benalmádena, pues nosotros lo que apostamos para evitar además es la estacionalidad es apostamos por el turismo familiar. Ya, tenemos unos parques claro. de ocio preciosos o sea, tienes desde el parque de la paloma los mariposarios el sea life es que no me quiero dejar ninguno por ahí eh, los, aquí teleférico, el que se porque quiere, los teleféricos sí, sí. sí es que el que viene una semana tiene para hacer de todo no es que necesita más, ¿Más tiempo, tiempo ¿sí? necesita más tiempo porque no le da tiempo a recorrerlo claro. en, esos, en, estos, en esos tres o cuatro días que suelen venir y entonces apostamos notablemente bueno Tivoli que no se me olvide claro. eh, a, apostamos por el turismo familiar ¿Eh? que vengan las parejas con sus familias, incluso con sus mayores, ¿eh? porque hay para todos, hay para todo el mundo, hay diversión para los pequeños, ocio para los de mediana edad, los padres y por supuesto para los mayores, para los abuelos. Sí. O sea que es que um, contemplamos todos los, todas las áreas, todos los ámbitos y para la familia, que es la familia. ¿Sabes lo que me pasa, alcaldesa, lo que puede ser que le pase a mucha gente, que descubrimos Benalmádena una vez que estamos aquí y eso Puede cuestionar que a lo mejor la promoción no sea lo adecuada ante tanto atractivo que luego descubrimos in situ, porque muchos vienen al bueno pues al recamo de Marbella, otro estandarte muy de la Costa del Sol, o de otros lugares emblemáticos de la costa. Y Bienalmádena es, digamos, un plus añadido que se enriquece uno cuando ya está aquí. ¿Cómo se puede hacer una mayor promoción para que Bienalmádena sea referente desde fuera y no referente una vez dentro? Bueno... La promoción la hacemos no solamente a través de las personas que vienen y que manifiestan y que se cuentan todo lo que han vivido claro. y lo que han disfrutado, sino también utilizando sobre todo las nuevas tecnologías. ¿Eh? La, las nuevas tecnologías son la puerta, la puerta al mundo. El que y, no está ahí no existe. Está claro. Y nosotros estamos, <laughs> y nosotros estamos y estamos en ello. Estamos, no, perdone, estamos a punto casi de concluir, pero a mí hay temas ya hablando del turismo que me, no quiero que se me quede en el dinero. Algunos temas se me quedarán, pero bueno, como sé que de aquí a 30 días vamos a tener la oportunidad de, de repetir la experiencia. Eh, hablando del turismo, aportando el granito de arena, incentivando, ayudando a los colectivos que mueven el motor económico. Recientemente en pleno se aprobó eh, la tarifa del precio del agua para los hoteles. Sí. Eh, bueno, que alguno pueda entender que no, pero bueno, y también es un sacrificio por parte del ayuntamiento. Pero bueno, eh, se ha dado un muy empujón porque es una reducción bastante importante en el precio del agua que tendrán que pagar los hoteleros, ¿no? Sí, es una demanda que venía realizándose desde hacía tiempo y, y hemos conseguido pues, ahora apoyarlos en esa, en esa línea. Eh, lo que nosotros queremos es incentivar y fomentar que todos los hoteles eh, estén abiertos durante todo el año y que no tengamos ese periodo tontorrón de noviembre a marzo eh, con los hoteles cerrados porque no solamente dejan de dar alegría al municipio, sino que además pues dejan de, de, de consumir, de invertir, de salir y de, y de mover eh, el comercio en, en Benalmádena. Es decir, que a, lo, a los hoteleros decirle por nosotros que no sea. Nos quedan tres minutos, eh, Paco, compañero, alcaldesa. Eh, después de esto, vamos, salvo que creo que es la última pregunta, es que no da tiempo a más. Después de estos 100 días de gobierno, todo lo que hemos hablado, nos despedimos del programa. ¿Cuál sería el mensaje que le daría a usted a los vecinos ciudadanos de Benalmádena? Pues el mensaje es que sigan teniendo confianza, que desde el equipo municipal lo que queremos es dar estabilidad al municipio y, por supuesto, pues mantener que mantengan la ilusión y las ganas de trabajar. Alcaldesa, muchísimas gracias. Gracias Qué a Un placer vosotros. haberla tenido aquí en este programa especial de los primeros 100 días de gobierno y, bueno, ya repetiremos la experiencia, pues cuando se lo, yo voy a no cuando se lo permita su agenda. <laughs> Gracias. Muchas gracias a vosotros. Pacos... Pacos. Eh, Paco García, Así muchísimas gracias. Sea. Y a mí también. Se o sea, que al tintero, pero, pero bueno, lo despacho usted. Bueno, o, no, o lo mismo nos reencontramos aquí. Muy perfecto. Paco, buenas noches. Igualmente. Alcaldesa, Igualmente. un placer. De verdad. Muchas gracias. gracias. El placer Muchas ha sido mío. Vale. Señores, muchísimas gracias. Y ya sabe, este formato, que estamos ahí todavía a ver qué nombre le vamos a dar. En esa cita uh, mensual con la alcaldesa nos reencontraremos y seguimos tomándole el pulso a la gestión que se hace desde el equipo de gobierno y en este caso de la primera voz, la primera mano, la más autorizada como la alcaldesa de Bielormandía, Paloma García Gálvez. Buenas noches.